sujeten es capaz de librarse y yo puedo intentar hacer algo así con esto, ¿eh? Pues muy bien. ¿Qué creéis? Pero claro, necesito que alguien me ayude. Así que, mira, yo me voy a poner esto para que alguien salga aquí. No, pero no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien mayor. Claro, mejor dos ayudantes. Y bueno, si hubiera aquí algún cerrajero o alguna cerrajera o herrero o herrera que supiera de esta, pues sería mucho mejor. Abrís el candado con su llave y me lo volvéis a cerrar ahí para que yo no pueda sacar la mano. Por ahí más o menos. Ahí está, muy bien. Lo volvéis a cerrar y ya está. Cogéis la llave y os quedáis con ella. ¿Sabéis quién fue el más famoso escapista de todos los tiempos? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Harry Houdini. Está estupendo. Bueno, quiero que comprobéis que aquí es imposible sacar las manos si no abrís vosotros con las llaves, ¿eh? Comprobado. Se llamaba Harry Houdini y por más que le ataban, le ponían camisas de fuerza, le sujetaban con cuerdas, le ponían cadenas, le metían en una caja fuerte, le tiraban al río y él conseguía salir sin un rasguño. Yo voy a intentar algo más facilito, como es, bueno, facilito, como es librarme de estas cadenas. Voy a intentarlo, por lo menos. ¿Cuánto tiempo me dais para que intente conseguirlo? Un minuto solo. Una hora por lo menos. No, con una hora. No. Con dos minutos me conformo. ¿Me dais dos minutos? ¿Quién tiene un buen cronómetro? ¿Tú tienes un buen cronómetro? ¿Tú te encargas de controlar el tiempo? Pues cuando yo te diga ya, a partir de ese momento, empiezo a contar el tiempo y voy a ver si consigo librarme. Pero antes, por favor, Hernández, me traes mi bolsa de herramientas, porque yo he dicho que me libraba, pero he dicho cómo, ¿eh? Pues ellos pueden sujetar. Mira, si sujetas cada uno en una esquina con una mano, así, ya está. Pues, ¿estás preparado? Porque los dos minutos de tiempo empiezan ya. Tú, cuando yo te pregunte, me vas diciendo el tiempo que me queda. Voy a ver qué tengo por aquí, alguna herramienta que me sirva. Mira, hay por aquí un destornillador. No me va a servir. A ver qué más hay. ¡Ah, esto! Con esto puedo intentarlo, por lo menos. No, no tiene. ¡Ah! Ahora sí, con la sierra. Si es de plástico, ¿cómo voy a librarme con esto? Nada, es igual. Sin nada. La bolsa ya está vacía, pero voy a intentarlo. Yo meto aquí las manos. Con una mano que sujetéis es suficiente. Así, eso es, así. Yo meto aquí las manos para que no lo veáis, pero yo voy a intentarlo. Voy a intentar librarlo. ¿Cuánto tiempo me queda, por cierto? Un minuto. ¡Un minuto! Ya ha pasado la mitad del tiempo y yo sigo así. ¡Madre mía, madre mía! Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? No, no. Y si lo consigo, me dais un aplauso. Pero si no, pues... Bueno, ponte tú un poquito más atrás, así que se te vea mal. ¿Cuánto tiempo me queda ahora, eh? ¡Ocho minutos! ¡Ocho segundos! Bueno, pero no lo he conseguido todavía, ¿eh? Voy a intentarlo. Tú ponte también un poquito más adelante, por favor, así. Ahí ya está, vale, bien. ¡Venga! ¡Un minuto me queda solo! ¡Ya! O sea, que han perdido uno, un minuto y no he hecho nada todavía. ¿Será posible? Estoy sudando ya. ¡Estoy sudando ya! Tengo por aquí un pañuelo. Voy a dejarme sudar. ¡Ay, será posible! Voy a intentarlo, pero no es fácil, ¿eh? Pues lo intento. Si lo consigo, me aplaudís. Y si no, pues nada, será otro día, ¿vale? Es que no es tan fácil. Yo lo intento, pero no es tan fácil. Voy a ir a ver si lo consigo. Pero ¿qué pasa? Siéntate, hombre. No, ya, a ver si lo consigo. Voy a intentarlo. Ay, no sé. Voy a ver si lo consigo. Mira, sujetas con la otra mano aquí y esta me la deja, esta me agarra en la muñeca para que sea más difícil. Aquí, y tú también, sujeta con esa otra y con esta me agarra en la muñeca. Voy a meterlo, voy a intentarlo, ¿eh? Pero no prometo nada, pero lo voy a intentar a ver si lo consigo. Espera, y no sé el tiempo que me queda, pero vamos a verlo. A ver. Espera, tira para acá. Ponte por aquí. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya se ha acabado el tiempo? Bueno, pero me daréis una prórroga, ¿eh? Con una pequeña segundos. Prórroga. 10 segundos, contaré. Venga, contad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! ¡Lo he conseguido! ¡Ay, va! Bueno, menos mal que supongo que tenéis por ahí las llaves, ¿no? Pues venga, a ver, los abro yo, porque si no, bueno, os vais a tener que ir juntos para casa. ¡Ese aplauso a mis dos ayudantes que se llaman Iván y Bebes! ¡Bebes! ¡Estupendo! ¡Ay, menos mal! Y ella que está a su lado también. Pues venga, los dos me vais a ayudar. ¡Un aplauso más fuerte que se si quieren! Una ovación, aplausos fuertes. Vamos a hacer una cosa. Yo me marcho, tú me vuelves a presentar y espero que esta vez estemos a la altura. Vale. Eres una borde, ¿eh? De verdad. Así no se puede trabajar. Peculiar, ¿eh? Es una estrella de rock, ya sea. Bueno, os voy a volverla a presentar y vosotros ahora aplaudís como si se fuera a acabar el mundo, pataleáis, silbáis y lo que haga falta, ¿vale? Porque si no. Bueno, señoras y señores, niñas y niños, con todos vosotros esta mañana aquí en Valladolid, la gran estrella del rock mundialmente famosa, nada más y nada menos que la oveja
¡Nicolasa! ¡Gracias por este recibimiento tan espontáneo!